¿Recuerda usted y qué le han dicho, qué sabe de Francisco el Hombre? Bueno, lo que me contaban mis abuelos y mi mamá inclusive me decía que el viejo Francisco comenzó siendo arriero. Todos sabemos que aquí todos los transportes eran a lomo de mula y el único mercado era Rihuacha. Él en la región de Cuestecita para allá fue arriero. Comenzó de niño como oficial y después terminó siendo dueño de una arria. En eso Francisco recorría todos los pueblos y él llevaba las noticias, y por eso le decían: ahí viene el hombre de las noticias. ¿Cómo le pintaban a usted a Francisco el Hombre en su personalidad? Que era un hombre flaco, alto, del pie grande, pero muy familiar y muy tomador de trago, además de todo, muy parrandero. Vamos, hijo mío. ¡Hombre, papá! ¡A mí no me digáis Francisquito! ¡Vamos, hombre! ¡Coge tu acordeón y vamos, hijo! ¡A viste, mamá, que ya yo soy un hombre! ¡Un buen sinvergüenza lo que son! ¡Ya van a ver lo que les va a pasar!
Francisco el hombre. Francisco el hombre es un fenómeno muy simpático, ¿no? En la evolución de las cosas en este folclore, el sensacionalismo que despertó la fama del folclore vallenato hace unos 25 años para acá, lo tomaron de la realidad y lo convirtieron en un mito. Hasta ahí, todo está bien. Los mitos, las leyendas son parte interesantísima de todos los folclores del mundo, particularmente en el folclore vallenato. Dentro del folclore vallenato, los mitos son vertebrales, podríamos decir. Pero hasta ahí, repito esa frase, hasta ahí estuvo bien. De donde la cosa partió mal, muy mal, fue cuando se tomó el mito de Francisco el Hombre, la leyenda de Francisco el Hombre, para explicar la historia del folclore vallenato. Ahí sí incurrimos en gravísimo error. Se especuló, se inventó, se crearon cosas y se desdibujó la realidad histórico-cultural para terminar cercenando lo más importante de nuestro fenómeno cultural, que es el pasado. Cuando comenzó a decirse de dónde viene el folclore vallenato y alguien contaba, porque Francisco el Hombre tomó una caja, un acordeón, una guacharaca, inventó puya, paseo, merengue y son y fueron de pueblo en pueblo a enseñar el folclore vallenato, se está incurriendo en un adefesio, porque se le están negando 400 años de historia a la evolución de nuestro folclore, a la evolución de nuestra trietnicidad, que con canto, música, artesanía y todo partió desde el primer momento de la conquista. Entonces Francisco el Hombre no sirve para explicar la historia, porque Francisco el Hombre fue, como realidad, no fue nada diferente ni superior a ninguno de los acordeoneros y músicos y cantadores y decimeros de su época. No fue nada superior a ninguno, son caprichos de la gente. Pero fue una realidad, fue un señor que tocó acordeón, que compuso canciones vallenatas, que compuso puyas y merengues particularmente y que las cantó. No fue trotamundo, como se ha dicho a nivel literario, no salió de su lugar de origen jamás. El lugar más lejos del mundo que él visitó fue Atanques. Atanques que en mula quedaba a un día de camino en esa época. Y luego se ha entrado en decir que no existió, que fue una invención. También eso es falso. Sí, señor, fue un acordeonero. Y en la época de él hubo muchos otros acordeoneros de los cuales se puede hablar. Que en ese pueblo la gente trabajaba, la tierra era algo, algo sagrado, y aparecieron dueños con mucho ¡Tras la!
rancho para donde su amada. Toma de agua. Ay, Dios. A ver, descansaba, vapor. Mami vieja. Ay, 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 a reposar este sol. ¡Oh, compa! ¿Qué lo traes por aquí? Acá descansando. ¿Y para dónde va? Yo voy para el valle. ¿Para el valle? ¿Y usted? No, yo vine a visitar a Chencha, una carajita que vive aquí. Y está enamorada de mí. No más deje que pase para que vea que le tire un buen piropo. Ahí viene. Adiós, corazón de oro. Tú soy la vaca, yo soy el toro. La tengo mansita. Eso la tengo, mejor dicho. Arriba de aquel cerrito hay un árbol de chivato. Cuando pasas tú, mi negra, se me para el garabato. ¡Oa! Estás bien fregado, tú no dais pa enamorar a una mujer. ¿Cómo que no? Te voy a demostrar para que veas cómo. ¿A mí? Para que veas cómo que se trata una mujer. Mírala, güey. Adiós, capullito de Alelí. Todos tus suspiros serán para mí. Anda, pues. Eso no consigue nada. Vamos a ver quién es quién. Ah, eso que es un reto. Como queráis. Ah, así sí que vas a perder conmigo. Deja que pase otra vez para que veas. Tú no sabes quién soy yo. Ella tiene que pasar otra vez por aquí. Que pase si quiere. Adiós, corazón de alambre. Con tanto orgullo y pasando hambre. ¡Oh, tú estás peor! ¿Peor? ¡Oh! ¿Pero ahí crees? Ahorita, allá viene. ¡Adiós, mula cimarrona! Deja de brincar y saltar. Aunque brinques y saltes, yo soy el que te va a avanzar. Yo nunca te engañé. Ay, mi Chencha, quiero otra vez que siempre la recordara. Compadre, páseme el sombrerito ahí. Coja su sombrero, compadre, vese aquí rápido. Ah, pues. ¡Vamos, vapor! ¡Rumbo a casa! Menos mal que me dejó la más bonita. Mamita, Vea, señor, lárguese de aquí, yo llamo a mi papá. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó, hija? Mire, este que me está proponiendo cosas malas. Yo, desgraciado. Ya te voy a dar un garrotazo. ¡Pégale duro, papá! ¡Dale duro! Francisco el Hombre, la leyenda. Mi concepto con relación a la leyenda de Francisco el Hombre
por los conocimientos que tengo, por las averiguaciones que he hecho y por lo que he oído entre la gente que habla de este legendario personaje como es Francisco el Hombre, he podido darme cuenta que Francisco el Hombre existió en La Guajira, que recorrió todos los pueblos de la provincia de La Guajira sobre el lomo de un burro con su acordeón al pecho, y que verdaderamente en este momento se hacen comentarios que posiblemente no son ciertos, pero que a la hora de comentarlos encajan, por lo que el nombre de Francisco el Hombre ha despertado sentimientos de admiración y de cosas increíbles con relación a lo que hizo Francisco el Hombre, porque a muchos le hicieron creer que Francisco el Hombre había tenido un encuentro con el diablo. Yo pienso que es una fábula, pero que para la grandeza de esta música vallenata, todo esto es admisible, porque los compositores narran en sus canciones toda esta clase de historias. Conozco otra anécdota de Francisco y su recorrido por los pueblos, porque su vida de él fue allá en los pueblos de Riohacha. 30, eso es esa región toda, como arriero, ese lo recorría. Pero ya en su vida adulta llegó a salir, cruzar la Nevada, llegó a Barrancas, allí a Fonseca, en fiesta de San Agustín, tocó con un famoso acordeonero llamado Luisito Pitre, y en ese recorrido llegó hasta el pueblo de Atanque. Ahí tocó con Abraham Maestre, que en la historia dice que Abraham derrotó a Francisco, tal vez dice otro que fue que le dio un trago preparado con una planta que lo durmió. Total, Francisco se fue así a Macho Valle otra vez, él no vino nunca a Valledupar. ¿Usted recuerda algunos acordeoneros famosos de esa época de Francisco el Hombre? Existieron otros acordeoneros, muchos, muchos, pero se quedaban ahí en su pueblito. Existió en Matita Aurelio Pinto, en 30 existió Fruto Peñaranda, en Caracalí una familia Mendoza, de la cual es todavía el reflejo Nicolás Mendoza, en el Atico Fonseca los Martínez, en Fonseca Luisito Pitre, y en la Sierra de los Brito, que llaman Lagunita de la Sierra hoy en día, había una familia Brito, y el jefe, le decían, era José Dolores Brito, que fue acordeonero de mucha talla. Pero todos esos acordeoneros se quedaron cada uno en su pueblito. El único que salió a recorrer los pueblos se llamó Francisco. Por esa razón, él fue el único que sobresalió. La semana pasada cumplió 100 años, pero en carne y hueso, don Adán Marcelino Luquez García, el último sobreviviente de la parranda entre Francisco, de la piquería entre Francisco el Hombre y Abraham Maestre. Resulta que ahí en Atanques había otro acordeonero famoso que Abraham Maestre le daba fuerte, como decimos nosotros, se lo ganaba siempre, para desquitársela. Fue personalmente en su caballo a traer a Francisco el Hombre desde Galán, y lo bajó en su finca en Atanque y se lo llevó a Abraham Maestre, y se trenzaron en duelo y se reunieron todos los pueblos vecinos, y fue el duelo que realmente se dio. Yo logré entrevistar hace 5 o 6 años al guacharaquero de ese duelo, que tenía 97, era el señor Nemías Luque de La Mina, un caserío al pie de Atanque, y usted puede rescatar el canto que Francisco el Hombre interpretó y lo que interpretó Abraham Maestre. Es decir, son cosas que se pueden constatar porque pasaron ayer. Si es que, ¿cuánto hace? 60, 70 años. Si nosotros estamos hablando de lo que pensó Tajotep o Tahotequín, y eso hace 3, 4 mil años, y conocemos su credo y su pensamiento. Entonces, una cosa que sucedió hace 70 años, ¿cómo la vamos a desdibujar? ¿Cómo vamos a escribir un libro como ha hecho alguien para decir, para probar que Francisco el Hombre no existió? Si ahí están los hijos. Ahí están los hijos, no es que están ni los nietos ni los bisnietos. Entonces, la realidad y el mito son perfectamente constatables en el caso de Francisco el Hombre. Mi Franco, tú apenas llegaste anoche y ya te vas. Ve, Pedro, no te preocupes, hombre. Tú sabes muy bien que tú eres la dueña de tu itico, mi corazón. Así que no te preocupes.
Te voy a cantar una canción para que veáis de que yo sí te quiero. Pensáis de pronto que te tengo olvidada. ¿Te la canto? Cántala. Pero con ánimo, te a ver. Mira. Tere, que todavía no he terminado. ¡Ey! Espérate. A Chila la quiero mucho, a Tere la quiero más, porque Tere es la que sabe si paso necesidad. Mi Franco, esa sí está buena, cántala otra vez, cántala. Bueno, Tere, pero echame la carnecita aquí, ve que se está quemando. A ver. ¡Oh! Eso me la como yo por allá. La voy a cantar otra vez para que vea ahí. Quiero mucho, a Tere la quiero más, porque Tere es la que sabe si pasó necesidad. Listo. Cantala otra vez, Franco, cantala. No, Tere, tú sabes que yo tengo que irme. Ve, yo le voy a decir a mi compadre que te mande una yuquita, una malanguita. ¿Oíste? Yo le voy a decir. Bueno, Tere. Tere, te voy a recomendar algo muy importante. Cuídame la puerca, oíste, cuídame la puerca, mona, que no le vaya a pasar nada. Así que ya sabéis. Bueno, Tere, ya sabéis. Bueno, Tere, adiós. Ya sabéis, Tere, cuidame la puerca. A Chila la quiero mucho, a Tere la quiero más, porque Tere... Ven, malita flacuchenta, ¿tú qué es lo que me le estáis dando a Francisco que me lo tenéis enchollado? Bueno, ¿y tú qué es lo que te has creído? Que yo soy como tú, que eres una bruja igual que tu abuela. Bueno, chico. La verdad es que yo no voy a pelear contigo, porque a fin de cuentas yo soy la mujer oficial de Francisco. Quien te viera con tu carita de yo no fui. Tú lo que me le estás dando a Francisco es maranguango. Pero dejar que Francisco caiga en mis manos, que le voy a hacer la meñadera. ¡La meñadera! ¡Sí, sinvergüenza! ¡Sinvergüenza abusiva! ¡Franco! 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 ¿Quién está por aquí, hombre? No, Franco. Lo que pasa es que tengo que decirte algo. ¡Decir lo que vaya a decir! Hombre, Franco, lo que pasa es que no te lo digo, porque yo sé que me voy a meter en lío. ¿Y qué lío te estoy metiendo, ah? Ahora que estaba bien con esta muchacha, que te vaya a congraciar. No. Te prometido, bruto. Franco. ¿Qué? ¿Qué te...? ¿Qué pasó?
que te mataron la puerca mona, pero no vayas a decir que yo te lo dije, porque tú sabes que yo soy chismoso. ¡Mataron mi puerca mona! No puede ser posible. Si cierro los ojos y me imagino a Francisco el Hombre, veo un tipo del pueblo, un hombre vestido, mal vestido, tomando a pico de botella el chirrinche, con una sapiencia a la hora de improvisar un verso, natural, porque los compositores de la época de Francisco el Hombre, los compositores de la época antes de Francisco el Hombre y de los compositores de la época después de Francisco el Hombre, son compositores innatos, narrativos, que llevan escrito en el sentimiento los versos que esbozan por sus labios. ¡Franco! ¡Franco! ¿Qué pasó, ve? Te tengo una mala noticia. ¡Otra mala noticia! ¡Si siempre te gustan las malas noticias! ¡Tráeme el sombrero ahí, ve! ¿Y ahora qué te trae? Franco, fue que Flor tuvo un pelado. ¡Ah! ¡Me jode! ¡Esa es la mala noticia! ¡Vení acá! ¡Esa vaina hay que celebrar! ¡20 años de parranda! ¿Oíste? Con un acordeón, mujer y rock. ¿Qué más queréis? Lo que pasa, Franco, fue que el pelado se murió. ¿Ah? El pelado se murió y Flor tuvo que empeñar la ropa para enterrar al pelado. Joder, Chema, esa es una mala noticia. Teneme ahí el acordeón. Hombre, siempre nos faltan las malas noticias. Ve, toma este burro, mi burrito a vapor. Te lo lleváis, lo vendéis. La plata se la dais a Flor para que saque la ropa y pague todo lo que debe. ¿Oíste? Pero haced todo lo que te digo, ¿oíste? Dale. Bueno, Franco, yo cumplí con decírtelo. Bueno, anda, te vaya bien. Vendí mi burro a vapor, lo único que tenía para sacar la ropa, Flor, y pagar lo que debía.
burrito correntón, yo lo vendí regalado, porque a la pobre de Flor se le murió su pelao. Pasalles perdido. Hombre, andaba ya por Atanque, donde la Tere. Resulta de que Juanito Iguarán me va a pagar para que lo acompañe en los recorridos de pueblo en pueblo. Ve, Franco, acordate que Juanito Iguarán es pícaro. Bueno, después que me pague para la yuquita, para la malanguita, yo lo acompaño donde sea. Te va a costar Diosito ayuda. Mira, y Franco, ya que tú llegaste, que siga la parranda y deja de hablar tanto y toca ese aparato que está más arrugado que las tamacas de mi abuelo Juancho. Bueno, yo si trago no le toco a nadie. A mí no me van a perratear y les traigo noticias que da. Ve, Franco, por trago ni te preocupes, que aquí lo que hay es rompa, 4 meses de parranda y la colita para 5 herreros. Bueno, entonces así sí. Con caja, guacharaca y acordeón, formamos un parrandón. Muchachos, yo les voy a tocar acordeón y ustedes van a improvisar. Bueno, enseñar cómo es que se improvisa. ¿Ves? ¿A mí? A ti, a mi mamá. Muchacho, acompáñame que lo voy a enseñar. Lo único que tenía para sacar la ropa flor y para
¿Está el viejo Monche? Ajá, soy yo. Necesito hablar con usted. Entonces, hable. Necesito hablar con usted, pero solo. Entonces, vení para acá. Muchachos, ¿vieron ese acordeón? Ese arrugado tiene que ser mío. Ese sí es lindo. Ese es mío, cueste lo que cueste. Quedamos así. Bueno, listo, quedamos así, pues. Bueno, no hay problema. Bueno, pues. ¿Qué le ha pasado? Y mira, feo. Puesto todo. Oiga, le compro ese acordeón. No lo vendo. ¡Que le compro ese acordeón! Dije que no lo vendo. No tiene precio. Le doy lo que quiera contar que ese acordeón sea mío. Usted no tiene para pagarme lo que vale este acordeón. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy Francisco el Hombre. Nadie por aquí en esta región toca más que yo. No, sí es verdad. Y si quiere, lo comprobamos. ¿Está bien? Mañana nos encontramos en Urumita. ¡Listo! ¡Bueno! ¡En Urumita ganamos, padre! Muchachos, vamos a festejar esa acordeón. ¡Vamos a seguir! Ese negrito tiene que ser allá del alto para ser tan farto. Pero le voy a demostrar para que respete a Francisco el Hombre. Ese acordeón tiene que ser mío, cueste lo que cueste. Llorá y llorá y llorá. Llorá si tenéis por qué. Porque yo no he visto un hombre llorando la falda de una mujer. Llorá y llorá y llorá. Cuando Franco está durmiendo, no lo vayan a llamar, porque Lola se pone baba y no lo deja levantar. Llorar y llorar y escucha, Francisco el Hombre, lo que te vengo a decir. El diablo que desafiaste, ahí te acaba de salir. Me dicen Francisco el Hombre, el del acordeón terciado. Todavía no ha aparecido el que a mí me haya llevado. Yo soy diablo entre los diablos, soy un diablo bullanguero. Escucha, Francisco el Hombre, de que te llevo, te llevo. ¡Francisquito! ¡Francisquito! Voy a enseñarte unas oraciones para que te las aprendas. Por si alguna vez que te
pasar por ahí. Que la resaya te ve. Francisquito, Dios mío, cuídate. Porque yo sé que ustedes, los muchachos, son muy traviesos. ¡Ah! Puede ser, no me tiene acorralado por ser diablo desatado, te rezo el credo al revés. Amén, vida perdurable y el perdón de los pecados y de los santificados, de la Santa Iglesia Madre, a la diestra de Dios Padre. De los infiernos descendió, Pilato lo condenó. La Virgen María, su madre, de Santa María gloriosa, el niño Jesús nació. Yo creo en un solo Dios, Padre nuestro poderoso. ¡Oh!